Un saludo muy especial para todos ustedes, queridos amigos y amigas que nos siguen a través de este canal de Viciniria TV. Hoy tengo una reflexión muy importante para compartir con ustedes y es sobre la mayordomía o la administración. No, todos nosotros, los seres humanos, fuimos creados por Dios y todos nosotros pues le pertenecemos a Él. Dios nos creó y somos ovejas de su rebaño, somos de Él. Y Él, en su gran sabiduría y amor, cuando nos creó de último. Y después de haber creado absolutamente todas las otras realidades de la creación, y cuando fue a crear al ser humano, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios y nuestro hábitat, nuestro contexto para poder vivir a plenitud es estar en comunión con Dios, porque Él puso en nosotros su espíritu. Él, al crearnos, nos comunicó su propio espíritu. Y todo lo que Él puso en la creación lo puso para que fuera administrado por el ser humano. Y por tanto, lo primero que tenemos que hacer nosotros al descubrirnos solo administradores y no dueños es el del agradecimiento, la actitud del agradecimiento. Agradecer incesantemente a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado, por todo lo que nos renueva cada día. Y hoy que se nos está llamando a ser habitantes de la casa común, a reconstruir nuestra casa común que ha sido tan deteriorada precisamente porque el hombre ha perdido ese sentido profundo de ser administrador y ha querido hacerse dueño del universo entero en ese empeño de quererse adueñar de lo que nos ha sido dado como regalo de Dios para administrar. Le hemos causado demasiado daño y nuestro planeta está en peligro de extinción, está demasiado enfermo, y todos nosotros tenemos la posibilidad de aportar para buscar sanar nuestro planeta, buscar sanar nuestra casa común. Y la mejor manera de hacerlo es recuperar ese sentido profundo de que somos solo administradores y no dueños, y que el dueño de todo es Dios. Y lo primero, ya decía, lo primero que tenemos que hacer es agradecer incesantemente a Dios por todos los regalos que nos da cada día, por todas sus bendiciones. Y esas bendiciones, esos regalos de Dios los podemos clasificar en tres. El primero es el tiempo, lo segundo son los talentos, y lo tercero, los recursos económicos, financieros y materiales. Cuando miramos al tiempo, ¿cómo tenemos que preguntarnos cómo estamos administrando el tiempo? ¿Qué tan buenos somos nosotros en presupuestar nuestro tiempo? Hoy se habla mucho del término aprender a presupuestar el tiempo. Así como se debe aprender a presupuestar los recursos económicos y todos los recursos materiales que se tienen, necesitamos también aprender a presupuestar el tiempo. Saber que el tiempo es limitado para cada uno de nosotros. Y tenemos que, como con el salmista, el Salmo 89, pedirle al Señor que nos dé sabiduría para vivir a plenitud este tiempo que Él nos ha dado y que nos ayude a conocer por cuánto tiempo nos vamos a estar en este mundo, porque Él es el que sabe por cuánto tiempo cada uno de nosotros va a vivir. El salmista también allí dice que el más robusto vive hasta 70, la persona normal vive hasta 70, el más robusto hasta 80, y que los demás son fatiga inútil. De ahí para adelante ya es poco lo que podemos aportar. Pero resulta que sí, todavía se puede aportar. Lo cierto es, no es tanto que el que no podamos aportar, sino el que, pues hoy en día el término de vida de la mayor parte de los seres humanos ha subido y puede llegar, en muchos países está llegando a 100, a 90, 100 años.
la persona, o inclusive hasta 110 años, pero de ahí no pasa. Entonces tenemos que ser conscientes de que nuestro tiempo es limitado y por tanto tenemos que aprender a presupuestarlo. Un santo de la iglesia, San Benito, el que dio las normas de cómo vivir en un monasterio, hablaba también de la importancia de cómo administrar el tiempo. Y él nos hablaba de que tenemos que aprender a distribuir el tiempo de esta manera. Dice, 7 horas para descansar, 7 horas para trabajar y 7 horas para orar y estudiar. Para orar y estudiar. Y ustedes dicen, bueno, ¿cómo así? Eso da 21 horas. ¿El día no tiene 24 horas? Sí, es verdad, tiene 24 horas, pero lo que nos quiere enseñar este santo, nos quiso enseñar y que muchos, sobre todo los países europeos, aprendieron muy bien de él a disciplinarse en el uso del tiempo, es que lo mínimo que podemos trabajar es 7 horas, lo mínimo que podemos descansar son 7 horas, lo mínimo que podemos orar y estudiar son 7 horas. Pero a lo máximo, puede ser esas 3 horas de más, las podemos añadir dependiendo del contexto de la situación, ya sea a trabajar 3 horas más, o ya sea a descansar 3 horas más, o ya sea a estudiar y orar 3 horas más. Serían máximo 10 horas, pero lo ideal sería 8 horas para cada realidad. Ese sería como lo más equilibrado que puede existir. Pero para mantener el equilibrio pleno sería el que mantuviéramos esas 7 horas sagradas para cada una de estas realidades y lo máximo, como ya lo expresaba, serían 10. Entonces, si aprendemos a administrar el tiempo de esa manera, vamos a darnos cuenta que el tiempo nos va a alcanzar para mucho. Mientras si no lo sabemos administrar, se nos va a pasar el día, terminamos el día agotados y no hemos hecho mayor cosa. Pero bien administrado, el tiempo rinde y se multiplica. Bueno, ese con el tema del tiempo. Ahora con el tema de los talentos. Los talentos son unos regalos preciosos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Decías la Madre Teresa de Calcuta, tú tienes algo que Dios le ha dado, un talento que Dios le ha dado que yo no tengo. Fulano de tal tiene un talento que ni tú ni yo tenemos. Y así cada uno tiene talentos que los demás no tenemos. Pero, dice ella, pero unámonos, pongamos esos talentos en común y hagamos algo precioso, maravilloso para Dios y para el bien de la humanidad. Esa es lo que tenemos que aprender a darnos cuenta con los talentos. Los talentos no son para esconderlos ni para utilizarlos solamente para la ganancia individual, la ganancia personal, sino que tenemos que aprender a desarrollarlos y ponerlos al servicio de la comunidad para el bien común. Afortunadamente muchos de nuestros personajes talentosos hacen mucha riqueza y no la comparten. Afortunadamente hay algunos que sí, y mire el bien que hacen, maravilloso, por ejemplo, como Shakira con esa organización Los Pies Descalzos, que hacen tanto bien también, por ejemplo, en la educación, al menos en Barranquilla tiene varios colegios y creo que también ayuda con una universidad o tiene una universidad y así en varias partes de Colombia. Lo mismo otros artistas que han desarrollado esos grandes talentos y han puesto también los recursos, gran parte de sus recursos al bien común. Eso es aprender a vivir, que los talentos no son propiedad nuestra, sino que nos fueron dados por Dios para desarrollarlos al máximo y ponerlos al servicio de la construcción de un mundo mejor, de una sociedad más justa, más equitativa y más solidaria. Tercero, los recursos económicos, ya sea en efectivo, en dinero, por los salarios que ganamos o por las empresas que tenemos o por las inversiones que podamos tener o también los recursos a nivel de propiedades.
todo estos diferentes recursos que se nos han sido dados, ya sean poquitos o muchos, debemos aprenderlos a administrar. Y administrar no creyéndonos absolutos dueños de ellos, sino saber de que todos ellos son para desarrollarles sus capacidades, para invertirlos, multiplicarlos, pero eso que se genera, esa multiplicidad que se genera, debe ser para ser compartida. Si tuviéramos ese espíritu todos, podríamos generar empresa, generar empleo para todos los... No, si todas las personas que tienen tantos recursos, que han generado tantos recursos a nivel de sus empresas y de las instituciones que tienen, generaran empleo, no habría desempleados en el mundo. Y ese es el mejor medio para empoderar al ser humano, para ayudarle a que cada ser humano recupere su dignidad. Porque no hay nada más hermoso que cada ser humano pueda decir: el platico de comida que llevo a mi casa lo he conseguido con la cooperación de mi propio esfuerzo. He trabajado con mis propias manos y he luchado para poder que haya ese alimento en el plato de cada uno de mis hijos, en el plato de cada uno de los que hacen parte de mi familia. Y inclusive he tenido para compartir con los vecinos, con los más necesitados. Qué hermoso que eso, esa mentalidad de administración se desarrollara en todos, y especialmente en los más ricos, de que no son ellos dueños de esa riqueza, sino que el dueño es Dios. Dios ha permitido que ellos hayan crecido de esa manera tan exorbitante con toda esa riqueza, pero no es para que la tengan ahí, la guarden ahí y después mueran, y cuando mueren absolutamente sin nada de eso. La dejan a otros que de pronto ni siquiera la van a administrar bien. Entonces, esa es la invitación que se nos hace a todos, que desde lo más poquitico hasta lo más grande tengamos esa capacidad de hacer crecer, de hacer rendir lo que Dios ha puesto en nuestras manos, sabiendo que tenemos que darle cuentas a Él. Y para ello se necesita mucha fidelidad, pedirle al Señor que nos dé fidelidad, porque si tenemos fidelidad y honradez en la administración de lo poco, seremos fieles y honrados en la administración de lo mucho. Si tenemos fidelidad, honradez, integridad, generosidad, administrando poquitico, seremos también íntegros, fieles, administradores de lo mucho y generosos cuando tenemos mucho, y vamos a poder generar mucha riqueza colectiva, que es lo que se necesita en nuestro mundo hoy. Y cuidar de nuestra casa común, cuidar del planeta, invertir en proyectos que cuiden de nuestro, en este caso, nuestra Amazonía, el bioma vivo de la Amazonía, el pulmón del mundo que es la Amazonía. Puede ser cuidado si tenemos esa mentalidad administrativa y no de creernos dueños y señores de nuestra nación o de las propiedades que el Señor ha puesto en nuestras manos para administrar. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y haga crecer en todos nosotros ese espíritu bueno de la administración, de ser buenos mayordomos, excelentes administradores, fieles, íntegros y honestos en la administración de las bendiciones de Dios, y que tengamos siempre un corazón agradecido con el Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes y los acompañe hoy siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que adorarte, mi vida entregarte.
ser. Al contemplarte.